O matadeiro de Frilusa en Chantada volve a sacrificar gando vacún e porcino, un servizo que ofertan novamente a cooperativas particulares e empresas después de 11 años. Lembrar que en 2000 la Consellería de Sanidad asignó este matadoiro para llevar a cabo a extracción de los encéfalos de todas las cabezas que se sacrificaba en Galicia y posterior envío al laboratorio para su análisis. Una medida que el organismo autonómico tomó a raíz de la aparición de encefalopatía espongiforme, o también llamada o mal das vacas tolas, y así permitir con gran seguridad o consumo de carne. Un trabajo que se fixo en este matadoiro hasta diciembre del año pasado. Los casos de animales a testar disminuyeron a lo largo de la década, por lo que la Consellería decidió que esta labor se faga en cada establecimiento donde se sacrifiquen las reses. Un ditame que llevó a que en el matadoiro de Chantada se retomen los trabajos de sacrificio de especie de reses y porcos. Dadas las nuestras características de matadoiro general frigorífico, de sala de despiece, pues queremos volver otra vez a actividades porque consideramos que, dada la ubicación tanto geográfica como consecuencia de la propia instalación, podemos y permitímonos dar un servicio en orden sanitario, en orden de bienestar animal, en orden de servicios a comunidades. De tal xeito que convocamos a todos los vecinos y a todas las instituciones que aquí estamos a su servicio. En un ámbito territorial como este, posiblemente en 50 kilómetros a redonda, no teníamos un matadero de capacidades, de las condiciones fundamentalmente sanitarias que nos podemos ofertar. Frilusa cuenta con unas instalaciones que cumplen exhaustivamente con todos los requisitos higiénicos y sanitarios para llevar a cabo sacrificio y despece de los animales, las que incorporaron un laboratorio para análisis de triquina no porcino. Unas instalaciones que tienen una capacidad para el sacrificio de 100 porcos diarios y todos los beceros que precisen para ese servicio. Tenemos un control de calidad muy exhaustivo con medios propios, o margen dos veterinarios oficiales que necesariamente tienen que estar. Incorporamos a las exigencias actuales un laboratorio para análisis de triquina que necesariamente se debe de hacer al porco, también pues todos los requerimientos precisos para los becerros. También cuentan con medios de transporte propios tanto de recogida como de expedición de canales. Tenemos un transporte que nos concede bienestar animal a los propios animales. Cualquier día de la semana podemos sacrificar ya res, incluso preparar ya una sala de despiece que también está con ambiente controlado y con todos los requerimientos sanitarios que se precisan para llegar al servicio de despiece en cada caso. Un servicio que Frilusa está a poner en conocimiento de todos los posibles usuarios do mesmo. Estamos comunicando de una forma verbal a todos aquellos entes que tenemos a nuestra disposición. A cooperativas xa lle comunicamos esta posición, os carniceiros da zona, os particulares que por un medio u otro pues estamos facendo chegar ese servicio que queremos prestar. Frilusa conta con 25 operarios no matadoiro de Chantada, que además de prestar los servicios anteriormente citados, también se sacrificará o vacuno mayor de desviaje. En una zona con un ámbito rural como este, con una gran capacidad de vacas de leite, pues sufren un deterioro muy temprano, ya hay que sacrificarlas para reponer. Esas vacas, pues pensamos que podemos dar ese servicio porque evitamos transporte, que sin duda alguna vaya a repercutir en la propia calidad de la carne. Nos vamos a hacer que una recogida sistemática, si estamos en ello, estamos hablando con las cooperativas, creemos que ese servicio podemos lo dar perfectamente. Las instalaciones del matadoiro de Frilusa de Chantada atópanse en el lugar de Río Pedroso, en la parroquia de Laxe. Decirles a gente que aquí están las instalaciones, que se pueden contrastar o que estamos diciendo, que estamos en orden sanitario, que es fundamental, y que nos gustaría que los demás estuvieran en el mismo orden sanitario que nos estamos, porque eso, al fin y al cabo, va a repercutir en una calidad, en unos servicios que no sí podemos dar, los demás que os juzguen los propios